La semana pasada, dos diputados protagonizaron un incidente en medio de la sesión plenaria que les acarreó todo tipo de críticas. Hoy cuestionamos a ambos legisladores sobre lo ocurrido. Veamos. Este fue el altercado entre los diputados de Arena y el FMLN durante la última sesión plenaria del año. El diputado de izquierda, Calixto Mejía, llegó hasta la curul del jefe de fracción de Arena, Alberto Romero, para entregarle un libro que lleva por título El Manual de la Corrupción de Arena. En respuesta, Romero arrojó el libro al suelo mientras se desarrollaba la plenaria. Buscamos a los legisladores para hablar sobre ese tema y estas fueron sus respuestas. Pues hacia la población, que no se le olvide todo lo que hicieron con los dineros de la población. ¿Volvería a entregarle otro libro similar? Quizás otro sería relacionado siempre. Pues, pero. Y esa es una ofensa que le estaba haciendo, diciendo el manual del corrupto de Arena, o sea, es una gran falta de respeto. ¿Usted tiraría de nuevo el libro si se lo vuelven a presentar? Mil veces lo haría. Según el diputado de derecha, el pleno legislativo no es lugar adecuado para hacer este tipo de acciones, a pesar que el diputado del FMLN considera no haber hecho nada malo, incluso lo consideró normal. Presidenta. Nosotros nunca le haríamos una falta de respeto así a ningún jefe, no digamos a la señora doña Norma, que es la jefe de ellos. Nosotros mantenemos siempre el respeto y la distancia en cuanto a eso. No voy a llegar a decirle, mire, o un diputado de Arena le va a faltar respeto de esa forma. Un acto como ese de parte mía, nadie me ha dicho, lo digo muy sinceramente, a mí nadie me ha dicho, mira, no lo debiste haber hecho, mira, irrespetaste al jefe de fracción, nadie me ha dicho eso. El inconveniente fue comentado en las redes sociales. Muchos de los usuarios criticaron y se mofaron de la situación. Los diputados recordaron que durante la última sesión plenaria, los ánimos entre las principales fuerzas políticas se caldearon por la aprobación de una nueva ley de probidad. Por tanto, el altercado no debe pasar a más, según lo manifestaron. Con el diputado Beto Romero, pues legislativamente hemos tenido una relación positiva en estos 7 meses que tenemos de estar acá. Y por lo tanto, de parte mía, ni nada personal, ni cosa por el estilo. Ambos esperan que este tipo de hechos no se repitan, pero no se comprometieron a nada. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Muchas gracias, presidenta.